¿Ven esta basura? ¿La pueden ver? Sí, es cáncer encarnado, es... No te puedo ni empezar a explicar lo que es. Y ya que estamos, vamos a sacar esta basura porque hoy me estaba dejando ciego. Estos efectos que le ponen siempre a todos los juegos, no solo a este. Bien, bueno, vamos a empezar entonces. Esta desgracia. ¿Cómo pasó esta desgracia, hermano? ¿Cómo puedes equivocarte tanto haciendo un juego? Dame. No quieren ver la mejor parte del juego, que es la intro. Quieren ver la basura. Déjame pasar rápido la basura. No, te juro por Dios que preferiría estar haciendo cualquier otra cosa. ¿Sabes por qué estoy jugando esto? Porque dije, ustedes se van a divertir viendo cómo sufro, nada más. Pues yo te juro que no tengo ganas de jugar esto. Bueno, oficialmente terminó la mejor parte del juego, básicamente. A partir de ahora todo cae en picada, a partir de ahora. No, no, no es bueno, no. Ah, después de 12 años debería ser bueno. ¿Por qué no toman su propio consejo, manga de inútiles? La cara de fierro que tienen para decir algo así en el principio del juego, después de todo lo que te hacen pasar las 8 horas que dura. Yo no lo puedo creer. Casi las primeras frases que dice Duke en el juego, después de 12 años debería ser bueno. Otra cosa, este juego salió en 2011. Parece de 2008, parece de 2009. Y lo estuvimos esperando 12 años, pasó por 3, 4 motores. Y esto es lo mejor que pudieron hacer. Maniquíes, maniquíes. Bueno, esto es algo lo único positivo que voy a decir, creo que en toda la noche, esperemos que no. La interactividad está, o sea, puedes interactuar con las cosas como hacías en el 3D, eso está bien, pero estás jugando pool, no estás revolcándote con nadie, Duke. Eso está bien, ¿entendés? Puedes interactuar con las cosas, puedes tocar todo, ¿ves? Eso está bien, pero ese estándar, lo que me sorprendía de Duke Nukem 3D era que pasó hace 25 años. Esto salió mucho después. Ya había salido Half-Life 2 para ese punto, ya habían salido otras cosas. No, le voy a sumar puntos a tu juego por poder tocar las luces. Ah, oh, me había olvidado de eso. Tiene mejores animaciones de salto el Duke Nukem 3D, hermano, te lo juro por Dios. Vayan a fijarse, salten en un espejo en el Duke Nukem 3D. Bueno, ¿vieron esa basura? Esa basura es un ejemplo de lo mal que interpretaron el humor del 3D y lo trataron de pasar acá. Esto es humor de Gearbox, esto es basura del Borderlands. Ay, miren, grito, grito, estoy nervioso, es gracioso, jaja. Soy muy excéntrico y esas estupideces que les gustan hacer. Esto no hubiera aparecido nunca en el 3D. Ah, ya están mi Morphy. ¿Querés crecer para tener dos juegos buenos y el resto? Tres juegos buenos, perdón, y el resto que sean basura. Tenés que subir tus expectativas. ¿Querés crecer una franquicia muerta que nadie le importa hace más de 20 años? ¿Eh? ¿Eso crees? Y esto es el Unreal 3, ¿eh? Porque después te dicen, ay, pero el engine era muy viejo. Esto es el Unreal 3, ¿eh? Salió el Bulletstorm en el Unreal 3. Salió Mortal Kombat X en el Unreal 3. No tienen ninguna excusa. No tienen ninguna excusa. No puedo ni hablar. Imágenes de los juegos anteriores. Los buenos juegos. Porque no hay nada mejor que cuando un juego horrible te recuerda juegos mejores que podrías estar jugando en vez de esto, ¿no? Duke Nukem 2, Duke Nukem 1 y Duke Nukem 3D. No sé quién sacó esa foto ni cuándo, porque Duke estaba solo durante la invasión. De hecho, las tres veces estuvo solo durante la invasión. No sé quién sacó esta foto, pero está bien, es un easter egg, no importa. Ya que estamos, en vez de hacer algo original como el 3D, que hacía que los esteroides te hagan correr más rápido y resistir daño, copiamos el Berserk del Doom. Vayamos para atrás, yendo para atrás. Copiemos el Berserk de Doom directamente. Está bien, no hay problema.
quitemos un poco de la identidad que nos quedó de antes. Hagamos bosta todo. Eso matame, no me importa. No sé por qué hacen estas cosas. No sé por qué hicieron este juego. Te juro por Dios que prefiero que hubiera quedado en Vaporware. Que no hubiera agarrado a nadie, porque si no, pues si no, no sería el dueño Randy de la franquicia, aunque sea. Uy, Dios, no terminaba más, loco. No, Duke Nukem 3D era otro tema, eran referencias a la cultura pop, a las películas de los 80, a las series, a otros videojuegos. No era tan asqueroso, no era tan desagradable. Y no desagradable porque uno sea correctito y no le vaya a esta clase de humor, sino porque está mal ejecutado, no es gracioso directamente. A mí me encanta el humor negro y las asquerosidades y eso, pero esto no es gracioso. O sea, que rescates una mina del ascensor y te diga, Duke, I go down with you anytime. Eso, ¿qué clase? Eso era gracioso cuando tenía 14 años, viejo. Te lo juro. A los 14 años me hubiera dado risa. Y creo que tampoco, porque lo jugué cuando salió y no me causó gracia. Power armor over here, I'm ready to go. Power armor is for pussies. You want a gun instead? Power armor is for pussies. Ok, y emborracharte con una sola lata de cerveza, ¿qué es? ¿Tener vida que se autorregenera, qué es? Yo creo que es menos pussy la Power Armor, ¿no? Más cuando está en un juego mucho mejor que este. Esto sí me sigue pareciendo repulsivo, pero no... No es necesariamente lo que me ofendió. Ya van a ver. Debo sonar como un llorón, porque me ofendió un videojuego, pero ahora van a ver. Looks like you're fucked. Concha de tu madre. Sí, va a tener que escuchar cómo sufren las demás también. No sé quién pensó que esto era adecuado. Más para un juego que está si bien está ejecutando mal la comedia, está apuntando para la comedia. No entiendo cómo pensaron que era adecuado o algo así, porque no. Encima el looks like you're fucked. ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo Duke trata así a las mujeres? ¿De verdad? Sí, eso es lo que me llama la atención. Que alguien... Mucha gente... Bueno, fueron tres tipos. Mucha gente jugó esa parte, la pasó todo y dijo, déjalo, mandalo. Tipo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No, es que no... Es imposible que hayan querido que te dé tristeza con una frase como looks like you're fucked. No, quisieron hacerse los graciosos, tipo Borderlands, y nuevamente falló. Ustedes no se dan una idea de lo horrible que se maneja esto. La dificultad está en los controles, tío. Se rompió. Ah, no tiene nafta, ok. Podemos seguir, vamos. ¿Otra vez se quedó sin nafta? ¡Reconcha de tu madre! Ok. A ver. Yeah. Otra vez. No, es insoportable. La próxima pantalla de carga hago la primer pausa, si no les molesta. A ver. Vamos.
Creo que terminamos, Creo que terminamos. Terminamos. Ahora que queda algo. Duke, now that the aliens are dead and you've saved the world once again, what are you going to do? I'm gonna run for president. Hail to the king, baby.